Imos entón dar comenzo xa á última sesión deste xoves. No que levamos de semana, temos reflexionado para pensar ese ámbito que chamamos o político sobre o adelgazamento de conceptos clásicos, a necesidade de revisión de moitos deles, desde a vulnerabilidade e a propia esquerda. Temos constatado a boa saúde das políticas neoliberais, mas tamén a non tan mala saúde dos movimentos de resistencia. Detivémonos na cuestión nacional, na importancia da territorialidade. Procuramos non esquecer que todo iso se enmarca nun escenario de novos posicionamentos xeoestratéxicos, mas en cada unha ou en case todas das enriquecedoras e suxerentes ponencias que fomos escoitando, reclamouse a pertinencia de deter a análise nun importante axente do panorama actual, os medios de comunicación. Para esa parada necesaria que por fin acontece hoxe, temos con nós a Ángeles Diez, a quen lle agradecemos enormemente que aceptara a invitación que lle fixo a Aula Castelaos hai uns meses. Ángeles Diez é doutora en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid. E alí é profesora no Departamento de Cambio Social da Facultade de Ciencias Políticas. As súas liñas de interese son os movimentos sociais, o cambio e a conflictividade social, os medios de comunicación e os diferentes modelos democráticos. As súas análises non se realizan desde o sillón distante da academia, senón a partir, primeiro, da implicación personal, tamén desde o compromiso e a coherencia, na proximidade e defensa das loitas sociais, dos colectivos e dos povos. É gran coñecedora de realidades distantes á nosa, como a mexicana, a venezolana ou a cubana, e de outras, que tamén somete a análise, moito máis próximas a nós, como a emerxencia no panorama no Estado español de novos partidos que non por ter preto entendemos de xeito óptimo. A Ángeles Diez sorprendeu inicialmente, creo, que a convidáramos a Semana de Filosofía sendo ela socióloga. Sen embargo, abonda con leer os seus artigos ou escoitar as súas conferencias para entender que as súas análises conflúen ca filosofía ou son profundamente filosóficos, entendendo a filosofía como ese intento de descubrir o que as cousas son e non conformarse co que aparentan ser. Como ese intento tamén de loitar e defender críticamente como deberan ser e non como son. Ela descúbrenos ou desvélanos, eso tamén fai referencia ou nos fai lembrar a etimoloxía da palabra verdade, desvélanos, digo, esas falsas identificacións entre o político e o institucional, entre a vitoria electoral e a acumulación de poder, eses sometementos do social ao político e outras cuestións semellantes. Denuncia, desde o rigor e a honestidade, digo, as conexións que, en xeral, descoñecemos tanto como sospeitamos entre medios de comunicación, intereses corporativos, guerras, poderes institucionais e máis. Por todas esas análises, ela está aquí, e aquí estamos nós sentindo que é un privilexio podela escoitar esta noite. Moitas grazas. Bueno, en primer lugar, agradecer a el Aula Castelao y a todas las compañeras que han hecho posible que durante tantos años ese ejercicio tan complicado, tan difícil, que es analizar la realidad, pensar sobre la realidad social, que es el punto de partida de cualquier persona, cualquier proceso que intente transformar. Siempre he pensado que
esa división clásica que se suele hacer desde los movimientos sociales, desde el activismo, entre que por un lado está la teoría y por otro lado está la práctica, es una trampa en la que hemos caído a menudo, tanto los teóricos o académicos como los propios activistas. Esa desconexión entre la teoría y la práctica es el punto de partida de una derrota que, como nos decía esta mañana el compañero Bermúdez, estamos pagando actualmente. Quiero dar las gracias a Laura Castelao porque ellos durante 33 años han estado yendo contracorriente y demostrando que no hay posibilidad de una práctica de verdad, una práctica coherente, revolucionaria, en el sentido profundo del término, si no hay al mismo tiempo esa práctica, ese ejercicio de acción intelectual, de pensar sobre a dónde vamos, qué es lo que somos y qué es lo que queremos. Por supuesto, agradeceros a todas vosotras que estáis aquí, a todas las personas que están llenando hoy este aula y que están interesadas por algunas de las propuestas que pienso haceros, también con la idea de que haya un feedback y que podamos intercambiar y reflexionar y, sobre todo, que intentéis no estar de acuerdo con lo que yo os propongo, para que así podamos avanzar entre todos, ¿no? No os conforméis con los que os voy a proponer. Esta intervención la puse por título Mediocracia, la banalidad de la política y el show electoral. Es un título que intentaba un poco resumir una hipótesis sobre la que llevo trabajando bastante tiempo. La hipótesis consiste en pensar que la comunicación masiva ha modificado la política, pero no solo la forma en que se hace, sino también ha modificado los contenidos y los objetivos que se planteaba tradicionalmente la política. De ahí que los medios de comunicación sean hoy en día la forma que se nos presenta, pero también se nos representa la política en nuestras mentes. La imagen que tenemos de la política es una imagen que ha sido construida por los medios de comunicación. Del mismo modo que la representación es el principio que legitima determinada forma de organización política a la que hemos dado en llamar sistemas representativos y en un carácter bastante de legitimación la hemos llamado ya democracia, de la misma forma que estos modos de representación funcionan legitimando un modo de producción, una forma de organización social que no es otra que el capitalismo, asimismo, los medios de comunicación han tenido tradicionalmente un papel que cumplir en esta representación, en esta forma en la que se legitima determinado orden social, económico. En esta lógica, los principios que rigen la política han llegado a coincidir con los principios del mercado. Un profesor al que tenía muchísimo cariño y que murió joven, desgraciadamente, Andrés Bilbao, hablaba de las raíces teológicas de la lógica económica, algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención y yo siempre le decía a Andrés, ¿cómo que las raíces teológicas? Si lo que hay es un proceso de secularización. Y decía, no te engañes, hay un proceso de reteologización sobre la base de nuevos dogmas, son los dogmas de la economía. Bueno, esos dogmas de la economía que se han acabado generalizando, se han acabado imponiendo en todos los ámbitos de la vida, ha sido posible precisamente porque las relaciones de intercambio han invadido todas las esferas de nuestra vida. Y eso ha pasado con la política, de tal forma que la política ha acabado rigiéndose por los principios del mercado, algo que podéis comprobar habitualmente, por la oferta y la demanda de opciones políticas que se nos presentan como alternativas cuando en realidad son opciones. Ya veremos más adelante cuál es la diferencia entre una opción y una alternativa, si queréis. Al mismo tiempo, se nos presenta también ese proceso de cuantificación, de conteo de voluntades, como digamos, esta tecnificación, este proceso cuantitativo, como digamos, el resultado de la voluntad popular. La voluntad popular se expresa a través de lo cuantitativo. Al mismo tiempo, ese gobierno representativo, que no es sino una forma particular o histórica de organización social, se nos presenta también como una forma universal. La única forma de organizarnos, de hacer política, es esta forma de la representación, la delegación de la soberanía.
Por otro lado, también la influencia de la economía en la política aparece con la imagen de la técnica como la respuesta a los problemas y a los conflictos. Los problemas políticos se resuelven por la técnica. La participación de la gente se resuelve por la técnica. Lo que hay que hacer es desarrollar instrumentos y unas tecnologías que permitan captar con mayor precisión la voluntad popular. Esto deviene, además, una objetivación y una cosificación del hecho político que aparece como un objeto. Se convierte todo, toda la política, todo el hecho político e incluso los políticos se convierten en un producto. Aquí se nos presenta ya digamos, la función que está cumpliendo este devenir como una mercancía. Es decir, lo que eran unos productos políticos aparecen presentados como una mercancía. Los medios masivos, por tanto, han sustituido durante muchos años la experiencia de la gente, incluida la experiencia política, un fenómeno que se ha visto acrecentado con la extensión y difusión de los mass media y con las redes sociales, con la creciente fragmentación y aislamiento del sujeto, que es también otra de las consecuencias de esta hegemonía de lo económico. Los ciudadanos hoy ya no opinan, ni siquiera opinan, ya tuitean y siguen las cuentas sociales de los políticos como lo harían con cualquier estrella, con cualquier actor o cantante favorito. La principal función de las campañas electorales, en este sentido, es la ocultación. De igual modo que en el comercio, la publicidad de una mercancía se dirige a potenciar el deseo del comprador y no a reflejar las características, las utilidades y los componentes del producto. Lo de menos son los programas electorales de los partidos y lo demás el desempeño de la estrella, del líder, su imagen y las expectativas que consigue generar en el público, en ese votante que ya se ha convertido en audiencia. Si el público se identifica con la imagen de la marca de éxito, el éxito de ventas, por tanto, está asegurado en este caso el éxito de los votos, de la recaudación y el conteo de votos. Esta reflexión que os estoy proponiendo es que, o se basa, ¿no?, en qué y cómo se ha transformado la política. Si es posible, y además acabaremos un poco la reflexión pensando, planteándonos si es posible rescatar la política de esto en lo que han convertido a la política. A diferencia de lo que ocurría hace unos años, en la que los medios de comunicación lo que hacían era ofertar esta mercancía política, sus cualidades, venderla de la mejor forma posible, la hipótesis que yo sostengo es que actualmente son los propios medios los que construyen el producto político. No son los que lo ofrecen al mercado, sino que ellos mismos construyen ese producto. Los sistemas políticos están subordinados a los medios de comunicación masiva, que son los principales constructores de la opinión pública y también de la socialización, que ya en una sociedad fragmentada, atomizada, individualizada, hasta el extremo, la única fuente de la amalgama, la unión de todo eso se hace a través de ese imaginario que están construyendo los medios de comunicación. Los primeros teóricos de la opinión pública, Bernays, sobre el tema de la propaganda, los teóricos de las empresas de relaciones públicas, que es como en Estados Unidos se llaman a todas estas empresas de marketing de opinión, o el propio Lindman a principio del siglo XX, ya se plantearon que los medios masivos son imprescindibles para los sistemas políticos modernos. Esto es así en la medida en que los sistemas de hoy se fundamentan en dos supuestos. El primero, que los públicos no tienen capacidad para tomar decisiones. Es decir, que la política es cosa de especialistas, de élites que gobiernan. Esto ya estaba en una idea subyaciendo en la propia independencia estadounidense, cuando el debate entre federalistas y antifederalistas, lo que se planteaban era que la democracia era el peor sistema posible porque daba la oportunidad de que esas facciones, que en realidad era la mayor parte de los pueblos, tuvieran una posibilidad de llegar al gobierno. Y para Madison, Hay, Hamilton, la única posibilidad de crear una nación rica, próspera, es que los que sabían fueran los que gobernaran. ¿Y los que sabían qué?
pues los que sabían enriquecerse, los que habían sabido enriquecerse eran los que estaban más capacitados para gobernar. Entonces, ya desde el propio origen de todos estos sistemas representativos está ese supuesto que también está y al que se subordinaron desde un primer momento los medios de comunicación, y es que la política es cosa de los políticos, los especialistas, aquellos que están más capacitados, no es cosa de la gente. El segundo supuesto es que la persuasión, es decir, la manipulación, es imprescindible para que funcionen adecuadamente las democracias representativas. Esto ya lo decía Lindman en su texto sobre la opinión pública. Estas dos ideas están en la base de los sistemas representativos y en la conexión que existe entre la construcción de los medios de comunicación como empresas al servicio, en ese momento, de la legitimación que se genera dentro de los sistemas representativos. Estos, a los que llamamos erróneamente democracia, se sostienen porque son capaces de asegurar su legitimación mediante las elecciones, pero también porque son capaces de mantener una correlación de fuerzas siempre desfavorable a la clase trabajadora. Son los dos elementos que hacen que se sostengan los sistemas representativos. Y en ambas tareas, el desarrollo de las tecnologías de la persuasión de las corporaciones mediáticas es la clave de bóveda que sostiene el sistema político. Mantener a la población alejada del gobierno y que al mismo tiempo acepte obedecer, incluso cuando las políticas implementadas van en contra de sus intereses y necesidades, es el gran misterio de nuestra época. Pero ya Hume, en el siglo XVIII, ya se asombraba de que el poder, estando en manos del pueblo, sin embargo, el pueblo se dejará gobernar por una minoría. Ya Hume en esa época se sorprendía de ese hecho y llegaba a la conclusión de que eso solo se podía dar porque se controlaba a la opinión pública. Es decir, porque esa mayoría donde residía el poder estaba siendo controlada, manipulada, persuadida por la opinión pública. En general, la mayor parte de los analistas apuntan al gran poder de los medios de comunicación de masas, pero pocos explican la forma en que los medios masivos han construido en los últimos años la política y por qué la política ha dejado de ser cosa de la gente y, en última instancia, ya ni siquiera la política es cosa de los políticos. Dado que la política actual depende tanto de los medios masivos, es lógico pensar que la política va a adoptar la forma que más se adapte a los medios de comunicación y que las vías por las que los ciudadanos tienen alguna conexión con la política cada vez está más determinada por los medios. Es decir, la aceptación de uno u otro líder político, las vías de participación que se van a habilitar, las formas en las que se participa, los contenidos sobre los que se tiene que opinar, todo eso ya va a ser una determinación de los medios de comunicación. Por eso sostengo que, más que hablar de democracia, habría que hablar de mediocracia, ya que el poder, en sentido genérico, está en aquellos capaces de dirigir la opinión de los votantes. O, dicho de otra forma, el poder reside en aquellos capaces de convertir a los clientes en seres disciplinados, es decir, a los votantes, perdón, se me escapa la palabra, a los votantes en seres disciplinados, obedientes. Aquellos que son capaces de hacer que la gente obedezca, aquellos son los que tienen el poder. Si pensamos en teoría política y nos remitimos a Carl Schmitt en su día, él decía: el soberano es aquel que tiene en sus manos el declarar el estado de excepción. Bueno, ahora mismo quien tiene ese poder de declarar el estado de excepción son los medios de comunicación. Y entiéndase, cuando hablo de medios de comunicación estoy hablando de corporaciones mediáticas, es decir, de redes de empresas que muchas veces su actividad principal ni siquiera es la comunicación o la información, que pueden ser aseguradoras, empresas de armas, energéticas. Estoy hablando de corporaciones donde las empresas de medios de comunicación están insertas. Hoy en día, insisto, son estas corporaciones las que tienen el poder de declarar el estado de excepción. Por tanto, en ellas reside el poder. Cuando hay compañeros que dicen, bueno, es que los medios de comunicación son instrumentos del poder, siguen insistiendo en esta lógica. Yo digo, no, los medios de comunicación no son instrumentos del poder. Son una parte sustantiva del poder, son la forma en la que en el poder nosotros lo vemos, ¿no?, representado. El primer paso, uno de los pasos que funcionan en este proceso, es convertir a las elecciones en un problema de elección de representantes, no en un problema de participación política.
hacer de las elecciones un hecho puntual, individual y de selección de aquellos que nos ofrecen o que se nos ofrecen para defender nuestros intereses. Por supuesto, el sentido clásico de la política no tiene nada que ver con esto. El sentido clásico de la política no es la elección, sino el mismo hecho de debatir y definir cuáles son nuestros intereses, que es, en última instancia, lo que debería subordinar a aquellos que están a nuestro servicio, que serían los políticos, y no al revés. Ahora no se nos da la opción de decir cuáles son nuestros intereses. Debatamos sobre qué es lo que nos interesa. La única opción, a través del hecho electoral, que ya se ha convertido en un hecho fundamental, se nos vende además desde los medios como un derecho irrenunciable, como si estuviéramos decidiendo algo a la hora de ir a acudir a las elecciones. Por otro lado, la política ya no será más el campo para la acción del ciudadano, sino un espacio en el que únicamente cabe elegir. De ahí que la opinión pública, no el voto ni la participación social, sea el factor fundamental para legitimar ese ejercicio de la política. Una política que ya hace tiempo devino en técnica y administración. En técnica, administración y gestión. ¿De qué? De nosotros, de los seres humanos. En eso se ha convertido la política. Y hay un aspecto que me gustaría desarrollar también, el tema de la banalización de la política. La banalización de la política ha sido el resultado también de la hegemonía de la economía, de la naturalización de esa economía como proceso que rige la vida en todos nuestros ámbitos. En el ámbito de la política, dos han sido las consecuencias que se derivan de este proceso de naturalización de la economía. Primero, que la política no puede modificar la economía. No es el ámbito de la política a intervenir en la economía. Y segundo, que toda decisión que vaya más allá de la mera reforma es una anomalía autoritaria. Aparece con una etiqueta de anomalía autoritaria. Aunque la política se ha convertido en mera gestión y administración de la economía, eso no quiere decir que el sistema no siga necesitando legitimar ese ejercicio de voto y de elección, que no siga necesitando que la economía tenga un espacio en la que el ciudadano sienta que tiene que someterse, que tiene que obedecer. Un clasicista como Guglielmo Ferrero, por ejemplo, que trabajó el tema del poder, o actualmente una catedrática de Derecho como Consuelo Martínez Cicluna, planteaba el tema de la diferencia entre legalidad y legitimidad, ¿no? Y planteaba que la legitimidad no acaba de ser explicada desde el derecho positivo, porque en el fondo la legitimidad es la fundamentación del ejercicio del poder. Es aquello que justifica la obediencia, que hace que nosotros, aun siendo iguales, consintamos en obedecer a aquellos que son iguales a nosotros. Este problema, el problema de la legitimación, es un tema fundamental, que es lo que hace que todavía se siga necesitando que haya un producto, como sea el de los políticos, que tengan que, como cualquier otra mercancía, como ya decía Marx, no van solos al mercado, las mercancías tienen que ser presentadas al mercado y tienen que ser elegidas. Bueno, el propio sistema necesita todavía que haya ese proceso de legitimación que fundamente la obediencia y el ejercicio del poder, el consentimiento. Esto hace que los partidos y las opciones políticas que se presentan, se nos presentan como si ellos pudieran modificar la realidad, como si ellos pudieran intervenir en la economía, como si pudieran garantizar un futuro mejor para la gente, es como si estuvieran realmente representando nuestros intereses. Pero hay una absoluta desconexión entre esta presentación hacia la gente, esta imagen, ese fetichismo que también funciona para el producto político, está funcionando en ese producto que ya se ha convertido en una mercancía, el político y el partido político. Esta competencia, esta simulación de elección que es el mercado, esta fetichización, se refleja en la competencia electoral, que arroja al ciudadano al papel de mero informante de sus gustos y sus deseos, que lógicamente han sido previamente conformados, como los de cualquier consumidor de cualquier otro producto. Así, al ciudadano informa de cuál es el perfil que más valora, cuál es el catálogo de problemas y deseos que tiene. Aquí es muy interesante
Yo que me manejo a menudo con las encuestas y los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, es muy interesante ver cuáles son estos barómetros. Estos barómetros, ahora ya para los sociólogos y para los asesores de los partidos políticos, funcionan como un indicador de cuál es la oferta que tienen que hacer a los ciudadanos. Y un caso paradigmático que, bueno, como anécdota y entre paréntesis, pues me gustaría un poco contaros, que es el caso pues, de Podemos, porque bueno, son toda la cúpula, han sido compañeros de facultad y conozco prácticamente a todos, ¿no? Cuando ellos tienen que elaborar la candidatura para las elecciones europeas, elaboran una candidatura que es el fiel reflejo del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Cuáles son las profesiones que son más valoradas por los españoles en ese momento? Los científicos, los maestros, estaban también todas las movilizaciones de las mareas, etc. Y se elabora una candidatura que responde a un perfil exactamente coincidente con lo que los españoles, los futuros clientes o votantes, ya habían expresado que era lo que ellos estaban aspirando, ¿no? Y entonces se va construyendo esa candidatura como se construye cualquier otro producto. Por eso, cuando los ciudadanos, esto es un factor que además tiene su feedback, cuando los votantes valoran a los nuevos políticos, curiosamente, suelen valorar el que su gran capacidad, por ejemplo, en el caso de las tertulias famosas que han sustituido a los debates, si es que en alguna vez podemos decir que ha habido debates políticos, bueno, pues en estas tertulias y en estas entrevistas, la mayor parte de los entrevistadores lo que suelen preguntar y suelen valorar a los entrevistados es su currículum, ¿no? ¿Y en qué consiste ese currículum? Pues si os fijáis, en el caso de, por ejemplo, una tertulia paradigmática en La Sexta, hubo una escena muy, muy graciosa para mí, ¿no? Para mí porque lo conozco, ¿no? En el que los tertulianos, en concreto Pablo Iglesias, alardeaba de sus matrículas que había conseguido en la universidad y se lo ponía delante al otro tertuliano de turno, ¿no? ¿Por qué? Porque esto respondía a un mensaje que previamente ya había sido diseñado de que los españoles estaban valorando a esos jóvenes sobradamente preparados que no tenían esa posibilidad de mostrar y de sacar adelante este país y que eso era un gran valor a ofrecer a ese espectador, a ese público espectador. Se necesita que también se revalorice esa idea de lo nuevo, ¿no? Es algo que los barómetros indicaban, ¿no? Hay una desafección de la política, hay un desgaste de los partidos tradicionales y, por tanto, hay que construir un mensaje y un argumento que se apoye sobre todo en esos elementos que van a tener impacto en el público, como es lo nuevo y esa idea de que, bueno, como todavía no han gobernado, como no tienen ese pasado, eso es un aval para poder salir a una oferta que pueda ser mucho más atractiva para ese votante cliente. Los nuevos partidos, en realidad, y ahí me da igual hablar de Podemos, de hablar de Ciudadanos, aunque es anterior, pero bueno, hay una remodelación de Ciudadanos, en estas últimas campañas electorales. Los nuevos partidos, en realidad, no canalizan la indignación, sino que sacan partido de la angustia generalizada por la crisis económica que llena de frustración y desesperanza a los públicos. Eso es lo que están haciendo realmente. Por otro lado, la potenciación de los medios masivos, gracias a todo esto de las tecnologías virtuales, ha modificado también las posibilidades de mantener al votante en una especie de estado de continua esperanza permanente, de continua excitación. No sé si vosotros habéis sentido cómo en estas campañas que se han sucedido, las elecciones europeas, las elecciones autonómicas y municipales, luego después las generales, gracias a las nuevas tecnologías y a las televisiones, por supuesto, esta sustitución de la participación por la conexión mantiene alerta y expectante continuamente al futuro votante. Hoy en día, como decía Umberto Eco sobre la moderna televisión, a la que Umberto Eco llamaba la neotelevisión, el espectador
interacciona en realidad con el medio, no interacciona con aquellos que aparecen en el medio. ¿Se comunica con el político, con el tertuliano? No, se comunica con la televisión. Cuando aparecen abajo de las televisiones esos hashtags en la parte baja de la pantalla, el espectador con su móvil siente que está comunicándose directamente con el político. Se crea una simulación de que hay una interacción, una comunicación. Cuando en realidad lo que se está comunicando es con el intermediario, con el propio medio, con la propia televisión, es con quien se está comunicando. Lo que los medios masivos nos muestran no es independiente de la propia existencia como medio. Pero es que además hoy los líderes políticos son, primero, líderes mediáticos. Antes que líderes políticos se han construido como líderes mediáticos. Los nuevos partidos y sus dirigentes no surgen ni se construyen al margen de la televisión. Existen porque está la televisión. Los partidos políticos no se preparan en el debate para los espectadores, se preparan para la televisión, para las preguntas que el medio va a seleccionar como relevantes, para los gestos y discursos que van a funcionar mejor en la televisión, para hablar a la cámara. ¿Hablar a la cámara cómo? Sin mirar a la cámara. Porque tienen que, si miran a la cámara, se están dirigiendo al público. Y la televisión lo que intenta es mostrar como si el espectador estuviera participando en un hecho real, que no está preparado, que no está, que es casual, que se produce en ese momento, cuando en realidad es todo lo contrario. Los políticos, antes de una tertulia, se están preparando para hablar a las cámaras, no a los espectadores. Los técnicos del marketing político hoy en día diseñan la puesta en valor del político que encabeza la formación. Cómo construir la mercancía a la demanda en cada momento, que tiene que ser flexible, rápida, que se tiene que adaptar. No se trata solo de asesores de imagen, cómo ha de vestir, cómo ha de gesticular, cómo ha de sonreír o expresarse, sino que van eliminando, como se elimina en los perfiles de las redes virtuales, aquellas características y aquellos rasgos que no funcionan y que están sirviendo. Y además eso es una información que se recibe en vivo y en directo de forma casi simultánea de qué es lo que está funcionando para el espectador y qué es lo que no está funcionando. El marketing político consiste en gestionar la opinión de las masas, además administrando adecuadamente los tiempos en los que se va construyendo y conformando el producto político. El político ha de ser entonces un producto a la carta, si quiere conseguir captar al mayor número de electores. Hace años podíamos decir que el marketing electoral consistía en asesorar al partido y al político en la forma en que debía de transmitir el mensaje, las propuestas políticas, la ideología, para convencer a un ciudadano de que le eligiera como mejor representante. Es decir, era esencialmente el marketing político, era publicidad. Y efectivamente la política era gestionar y administrar, y el marketing político lo que trataba es de convencer al ciudadano de que esa opción iba a administrar mejor que la anterior. Bueno, en este momento de posmodernidad y de globalización, no se trata de publicitar adecuadamente un producto para que sea elegido, sino en crear el producto que tendrá éxito en un contexto y en un momento determinado. Ahí os lo dejo. Por lo tanto, no existen nuevos partidos. Lo que existe es un nuevo marketing para vender los productos que se han elaborado, que son estos productos políticos. Pero las nuevas tecnologías, la mayor fragmentación electoral, la saturación del mercado, suponen nuevos retos para las corporaciones mediáticas. Así, las nuevas claves de este marketing, de este nuevo marketing, son persuadir, organizar y movilizar. Tres acciones que los think tanks norteamericanos, estadounidenses, señalan como las claves de las campañas electorales para sacar de la apatía política a los desencantados del sistema. Y las tres han de darse al tiempo. En esto, los norteamericanos, que lo mismo que fueron capaces de ya en su día argumentar cómo no existirían las democracias modernas tal y como las conocemos si no fuera por los medios de comunicación, también ellos llevan mucha delantera en construir todo este entramado de políticos a la carta, de productos a la carta.
Vamos a ver, os voy a trazar algunos rasgos o a desarrollar un poco estas tres ideas, persuadir, organizar y movilizar, como las nuevas lógicas del marketing. Y voy a tomar como referencia las campañas electorales, la de Obama del 2008 y la del 2012, y todos vosotros podéis encontrar similitudes, analogías y por no ser demasiada incisiva, ¿no? Con no hacer demasiada sangre, voy a referirme a las campañas norteamericanas, pero vosotros podéis encontrar perfectamente la conexión, ¿vale? Bueno, persuadir. La base de la persuasión es establecer una conexión emocional. Se apoya en los deseos de la gente y en conectar con sentimientos básicos. Esa es una de las claves de la persuasión. No se trata de conectar con una idea, con un pensamiento, con un referente político, con una ideología. No, hay que establecer el político, el producto político, tiene que establecer una conexión emocional con aquel que va a elegirle. Juan Verde, que fue codirector internacional de las campañas de Obama, que curiosamente fue invitado el año pasado a un simposium organizado por A3 Media, sobre gestión y toma de decisiones para directivos de empresas. Bueno, señalaba que la gente no recuerda lo que dices, sino cómo le hiciste sentir. Que el 78% de la gente solo recuerda dos ideas de un discurso, pero el 99% recuerda cómo le hiciste sentir. En las campañas de los productos más emblemáticos norteamericanos, como el caso de la Nike, por ejemplo, o Apple, eso lo tienen clarísimo desde hace años, ¿no? Ellos se basan precisamente en esto, en conectar ese producto con un sentimiento, ¿no? Es el caso de la Nike cuando habla de just do it, ¿no? ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Está vendiendo zapatillas o está vendiendo una sensación, ¿no? Un sentimiento? Eso es lo que va a hacer que se compre uno las Nike en vez de comprarse las New Balance o cualquier otra zapatilla, ¿no? En la campaña de Obama, por ejemplo, el director, uno de los directores de la campaña, Axelrod, hablaba de que cuando ellos eligieron a Obama para ser candidato, lo que vieron en él es que era el candidato del cambio y que además podía transmitir esa idea de la esperanza, podía estereotiparse la imagen de Obama como un símbolo de la esperanza y que además era una imagen que podían jugar en ir contra el establishment de la política norteamericana, incluso de su propio partido. Es decir, estaban también jugando con la creación de una marca. De hecho, el logo, que fue diseñado por una compañía, la compañía Sender LLC de Chicago, se dedicaba al diseño de identidades corporativas y páginas web, y fueron los que diseñaron el logo de Obama. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con el logo de Obama? ¿Jugaron con qué? Con la O. Con la O, que era muy versátil para hablar de los jóvenes con Obama, las mujeres con Obama, pero además se declinaba en hope, esperanza e ilusión, y había toda una serie de términos que podían relacionarse muy positivos con la O de Obama. Y entonces se jugaba con el círculo, con esa O que podía ser reproducida por todos los que iban a hacer esa campaña con Obama. Bueno, esos son algunos de los elementos que tienen que ver con la persuasión. También se utilizaba un lenguaje que es un formato muy caro a los norteamericanos, que es el de los telepredicadores, ¿no? El de los predicadores. ¿Qué hace un predicador, ¿no? Pues conectar con ese sentimiento, con esa necesidad, con esa angustia de la gente y ofrecerle una salida a la angustia. Y el discurso de Obama, ellos hicieron que tuviera esa conexión como una especie de predicador. Por otro lado, la presencia permanente en los medios. Tanto los medios que atacaban a Obama como los que estaban a favor de Obama, lo importante es que Obama saliera en todos los medios de comunicación, hubiera una... es muy interesante esto porque hay un... También uno de los que participó en esta campaña de Obama que decía... que bueno, que la campaña de Obama se preparó como muy parecido a la campaña de Hitler en Alemania. Que claro, la única diferencia es que Hitler llega democráticamente y apoyándose en valores e ideas que son negativos, ¿no? Que son racistas y que... Pero bueno, que los mismos mecanismos se utilizaron en el caso de la campaña de Obama sin ningún problema porque eran los que funcionaban. Lo que pasa es que apoyándose en elementos positivos, ¿no? Y no tiene ningún prejuicio en
hablar de que, bueno, es que eso es así como funciona, ¿no? Otro elemento es también ofrecer a la gente lo que quiere escuchar. Y solo hablar de temas que unifican, no temas que pueden generar conflicto, porque además Obama tenía un problema. Es decir, el mercado del voto en Estados Unidos estaba bastante repartido. Había, sí que es verdad, en la época de Bush había habido un desgaste muy importante, la gente estaba muy a disgusto con la política internacional, pero quienes iban a decidir de verdad quién iba a ser el próximo presidente iban a ser los jóvenes y los indecisos. Por tanto, la campaña que se diseña para Obama es una campaña en la que se va a dirigir específicamente a todos estos elementos persuasivos y utilizando mecanismos como las redes sociales que tienen una gran influencia en todos estos sectores y también en las minorías que eran los que iban a decantar el voto. Este es el elemento de la persuasión, el elemento de la organización. Bueno, el tema de las tecnologías del crowdfunding, por ejemplo, en Internet, que explotó al máximo el caso de Obama. Es decir, vamos a recaudar, no tenemos frente a los republicanos unos avales económicamente muy poderosos, las industrias de armas y, bueno, aunque eso no quiere decir que no lo tuviera, porque el caso de las energéticas en el caso de Obama jugó un papel muy importante. Pero para enganchar a toda esta población de jóvenes había que hacerles también hacer aportaciones económicas y hacer una recaudación de pequeño, digamos, pequeño inversor, ¿no? En este proyecto Obama, y entonces se utilizó todo este tema del crowdfunding a través de Internet, que además que era una imagen de transparencia muy importante. Había que organizar que la gente se organizara para hacer la campaña, utilizando el modelo de broadcast, es decir, las televisiones, el clásico, pero también el tecnológico participativo. Y ahí se jugó con un elemento fundamental para las empresas modernas de marketing y es el trabajo con el Big Data. Es decir, las nuevas tecnologías ahora permiten un manejo de una cantidad de datos extraordinario. Juan Verde, este directivo, que era el coordinador de la campaña internacional, nos dice, y os leo textual, hacíamos encuestas masivas y análisis para encontrar datos y hábitos. Todo se hacía dentro de las redes sociales, para después mandar mensajes muy distintos dependiendo de los perfiles sociodemográficos. Se hicieron 12.000 grupos de votantes con gustos afines, se les reunió para que se autoorganizaran, para que elaboraran ellos mismos el argumentario que podía tener influencia en aquellos que eran sus seguidores, se les ofrecía también todas estas cosas que hacen los americanos para el merchandising, toda la publicidad, el tema de las camisetas, el tema de las chapitas, un montón de cosas, ¿no? Pero si la gente además podía dar ideas para cómo elaborar esos productos de puesta en circulación de la imagen de Obama, muchísimo mejor. La gente estaba participando y consiguió organizar y convertir en reclutadores a un montón de gente joven que hicieron la campaña por Obama a coste prácticamente cero, porque ellos eran los que ponían su fuerza de trabajo y se organizaban. Las nuevas tecnologías han permitido que se maneje todas esas bases de datos de forma masiva, flexible y rápida. Si alguien piensa que todo esto está dejado a la casualidad, que hay una gran intuición por aquellos que diseñan las campañas o los políticos, un político como Obama que tiene una gran intuición, que se olvide, no. Todas estas campañas son el resultado de estudios cuantitativos muy, muy importantes de forma masificada que han permitido las redes sociales y las nuevas tecnologías. El elemento de la movilización, hacer que la gente, que el votante, sea ese reclutador que se sienta parte de la campaña y esto permitió también personalizar los mensajes. Un solo mensaje, nos dice Verde, lo podíamos enviar a 17 segmentos demográficos diferentes. No podíamos comunicarlo igual a un emigrante hispano a un ciudadano de Centroamérica. Había que hacer una serie de mensajes en función de la gente que iba a recibir ese mensaje. Y todo eso se elaboraba desde las redes sociales. Estas claves explicativas nos permiten afirmar que son las propias empresas las que crean el producto, que es la hipótesis de la que partía. Ellas seleccionan a quién eligen. Por ejemplo, otro socio de estos grupos de asesores, Frank Gehrig,
que es socio de la consultora política GMMB, hizo la campaña con Bill Clinton y él, en una entrevista muy interesante, le dicen, bueno, ¿por qué eligieron ustedes como consultora apoyar la campaña de Obama y no la de Hillary Clinton? Porque realmente los dos, tanto Obama como Hillary Clinton, fueron a pedirle a esta empresa, a esta consultora, que hicieran de asesores para la campaña. Y bueno, él decía, bueno, efectivamente, Hillary Clinton contaba con 20 puntos de ventaja de Obama, esto en las primarias, para elegirle. Pero nosotros decidimos elegir a Obama. ¿Y por qué? Pues porque nosotros vimos un gran potencial natural en Obama para convencer, para persuadir a los jóvenes y desencantados que en realidad eran los que iban a decidir la próxima presidencia norteamericana. Por lo tanto, nosotros elegimos una potencialidad natural en Obama, tenía toda una serie de rasgos, la propia historia de Obama como personaje sobre la que se puede construir un relato, era mucho más atractiva que la de Hillary. Bueno, ahora mismo estamos en el otro lado, ahora se está construyendo ese personaje de Hillary porque es el que más conviene, ¿no? Bueno, la función principal del marketing moderno, por tanto, no es informar de las características, utilidades y componentes de un producto, sino potenciar el deseo del comprador y, en la medida de lo posible, fidelizarlo. De modo que lo fundamental es ocultar aquello que no funciona y publicitar lo que sí. Y aquí no me puedo resistir en hablaros de un informe de en abril del 2015 del equipo de comunicación de Pablo Iglesias. Hace un informe sobre la estrategia de comunicación de Pablo Iglesias de cara a las elecciones generales. Y es un informe que, bueno, no tiene desperdicio. En este informe se dice, el atributo principal de Pablo Iglesias sobre el que debemos de construir y reforzar la figura es la de que es un presidenciable, pero no como los demás. Hay que insistir en que no es como los demás. Por lo tanto, hay que instalar un relato de cambio y que ese relato de cambio sea el que funcione. Otra de las cosas que ellos dicen en el informe es que ese perfil de Pablo como una persona que se hizo a sí misma, que trabajó duro en la universidad, que es culto, que es preparado, pero al mismo tiempo puede ser claro y puede hablar de cualquier cosa, es un gran tertuliano, cuenta con los mejores en el equipo, van dando toda una serie de indicaciones de cuáles son los mensajes, cómo se va a construir ese mensaje que debe de ser el dominante en la campaña de Pablo. El sentido común es lo que establece la sintonía con la gente y eso hay que seguir insistiendo en ese sentido común. También ellos desde el principio trabajaron con una idea que es la del significante vacío. Bueno, todos los filósofos que estáis aquí decir, bueno, el significante vacío, ¿qué es el significante vacío? Pues muy al estilo de lo que planteaba Zygmunt Bauman, por ejemplo, con la sociedad líquida, ¿no? Es decir, bueno, de lo que se trata es de recoger el mayor cantidad de líquido posible y que adopte la forma del continente que lo contiene, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad fragmentada, estamos en una sociedad dispersa, lo que tenemos que hacer es crear un significante vacío donde todo el mundo se pueda sentir identificado, con el que todo el mundo pueda estar de acuerdo. Y a eso se empeñaron todos estos asesores. En la narrativa anterior, dicen, la narrativa de las elecciones anteriores, se había dibujado la idea de que Podemos no es un partido, sino gente organizada. Gente organizada más Pablo, que es un mero portavoz, muy al estilo del 15M. Pero ya en abril del 2015 se estaban dando cuenta de que eso no estaba funcionando. Y entonces dicen, ahora lo que tenemos que hacer es asumir sin complejos que somos un partido y que Pablo es el intermediario entre la gente y el partido. Es más, en ese informe se llega a decir, hay que tratar de que todas estas críticas a Podemos no afecten a la figura de Pablo, que asuman los asesores y que asuman toda la gente que está detrás de Pablo la responsabilidad de los errores, etc. Hay que salvar la figura de Pablo, porque Pablo va a ser el intermediario entre el partido y la gente para evitar el desgaste de cara a las próximas elecciones. Y esto se hacía y se trabajaba, este informe, antes de las elecciones generales. Y bueno, en fin, yo os invito a que lo trabajéis, ¿no? Bueno,
Íbamos un poco más a lo abstracto otra vez. El propio término político, el término representación, está emparentado con el de actuación, simulación, presentación. Los verdaderos representantes del ciudadano, en realidad, son los comerciales, que eufemísticamente son llamados por los partidos políticos equipos de asesores. Son aquellos que en realidad eligen entre uno y otro candidato, valorando la potencialidad que tienen para convertirlo en representante, y después son quienes diseñan sus gestos, eligen su vestimenta, marcan las pautas de los discursos, pero antes de llegar a cómo se ofrece ese producto, ya han hecho ese trabajo de construcción de ese producto. En ese sentido, Internet y todos los derivados de Internet son instrumentos más adaptables al mundo de la simulación o presentación de una mercancía inmaterial como es un partido o un político. Permite una mayor adaptabilidad, mayor en cada momento, casi de forma simultánea y en función de lo que se va recogiendo, de los datos que se van recogiendo. La competencia en el mercado de la política ya no se disputa en convencer de que se cuenta con un producto que es mejor, un programa, un partido que gestionará mejor. Ahora la política se disputa en el campo de la presentación, de la puesta en escena, de la comunicación. Y como han demostrado todos estos grupos de asesores norteamericanos, por ejemplo Carville, que fue director de la campaña de Bill Clinton, o el caso de Carrob, que fue, se le llamaba el cerebro de Bush, bueno, el poco cerebro de Bush, pero bueno, ahí estaba, o David Axelrod, conocido como el narrador de Obama, dice, ellos decían, la clave está en conquistar la narración del mundo, el discurso del mundo, lo que se piensa sobre el mundo. Y en ese campo no cabe duda de que las enseñanzas de Hollywood han sido dignas de tener en cuenta y nos sirven a título de hipótesis para entender el éxito electoral de esas nuevas formaciones como Ciudadanos, Podemos y para comprender por qué, con el objetivo de la estabilidad necesaria, todas las fuerzas políticas se aproximan al patrón mediático de éxito que será también el patrón de éxito electoral y que los publicistas estadounidenses resumen en tres elementos. Contar una historia, ser breve y ser emocional. Son los tres elementos que señalan como la clave para controlar la narración, el discurso del mundo. Hoy la vida política está dominada por los storytelling o los folletinización que construye el discurso político y al hacerlo está construyendo también la misma política. El escritor Christian Salmon nos decía que la política de hoy se basa en el dominio de la retórica, el poder de la escenificación, el arte del relato y las nuevas tecnologías digitales. De la misma forma que el coaching, no sé si habéis oído hablar del coaching, es decir, ya no hay formación de los directivos de las empresas, la formación que se les da es de estos coaching, es decir, que les enseñan cómo venderse, es decir, es cómo construir tu imagen, tu perfil y cómo venderse. Bueno, pues en el caso de los políticos exactamente lo mismo, ya no hay formación política. No hay formación política de los políticos, lo que hay es todos estos que les enseñan a cómo colocarse ellos como producto en el mercado. Y ahí, bueno, pues también como anécdota, como yo tengo muchos alumnos que han participado en las campañas y han trabajado y trabajan dentro de Podemos, pues alguno me pasó de unos talleres que estaban haciendo en algunos de los círculos donde ellos iban a dar un poco las claves, la formación que iban a dar en los círculos de Podemos. Y entonces yo le pedí que me pasara uno de esos manuales, ¿no? Bueno, pues era un manual sobre el lenguaje no verbal, cómo se debe sonreír, cómo se debe uno poner, cómo se debe vestir, cómo debe hablar a la gente, qué gestos debe hacer. Era una cosa que para mí, como un texto de, imaginaos, ¿no? La formación política de un partido que pasa por la formación en la puesta en escena, que ellos camuflaban como la comunicación, es decir, debe ser hábil en la comunicación política. ¿De qué? Bueno, no sabemos muy bien de qué. No sé muy bien cómo voy. 15 minutos. Bueno, hay dos ideas que me gustaría además añadir, pero también para dejar un poco tiempo al debate.
Una que solo la voy a nombrar, ¿no? Que es la del selfie interrumpido. Bueno, sabéis lo que es el selfie, ¿no? Las fotitos estas que se hacen y tal, que creo que es uno de los elementos de la construcción del producto político, ¿no? Un escritor norteamericano como Norman Mailer escribió que el ego era el sustantivo del siglo XX. Pero yo creo que las nuevas tecnologías lo han convertido en el verbo del siglo XXI. Lo político o el político es el hombre que se hace a sí mismo, es el producto creado por los medios, por las redes, partiendo de una base mínima, como pueden ser la base que podía señalar hacia Obama, ¿no? Que Greer, que era un personaje que tenía una gran potencia para ser convertido en ese futuro presidente, pues lo mismo ocurre con los políticos partiendo de un elemento, bueno, pues ahí se construye, se recrea, se hace el perfil. Claro, el riesgo es que esos perfiles tampoco duran mucho. Estamos viviendo en una época en la que también todo esto tiene una gran aceleración. Entonces, el hecho de que en una sociedad como la nuestra, que todavía no responde a estos patrones a 100%, porque hay una realidad muy tozuda, ¿no? En donde la contradicción capital de la que hablábamos esta mañana, la contradicción entre el capital y el trabajo sigue estando ahí presente, más allá de que no haya una conciencia social sobre lo que significa o las verdaderas problemáticas, bueno, más allá de eso, en la realidad tan compleja y tan... con la historia que tenemos a cuestas los pueblos de este Estado... el hecho de que funcionen estas nuevas formas, ¿no?, de la política, también hay que tomarlo entre comillas, es decir, no es tan claro que esto sea una relación causal automática, es decir, hay veces que esto deja de funcionar. El hecho de que no se haya decantado la población por elegir un producto que permita un consenso en el ámbito parlamentario de forma clara y que permita disciplinar a la población y que acabe obedeciendo y aceptando, hace que se prolongue en el tiempo, digamos, la necesidad de mantener en este show, en esta expectación constante a la población, y eso tiene un tiempo limitado. Es decir, toda esta sociedad del espectáculo en donde la captación y que permanezca en la retina ese impacto, la importancia del impacto, no permanece mucho tiempo en la retina. Acaba degradándose y hay continuamente que inventar otra historia, que construir, que recrear, que degenerar acontecimientos. Y claro, eso también es un peligro porque eso debilita los intereses que hay detrás de que haya una estabilidad política en este país. Por una única cuestión. Es decir, aquí de lo que se trata es de garantizar que siga funcionando la economía, que no se interfiera en la economía. Y la única necesidad es estabilizar ese sistema político que nos haga aceptar la realidad y que además canalice la protesta, la indignación por la vía de la institucionalización, porque eso es fácilmente manejable, bueno, fácilmente, entre comillas, ¿no? Pero es más manejable que tener a la gente en la calle indignada, protestando, etcétera. Y sí, efectivamente, hay alguien que ya pensamos que nos representa, ya volvemos a situarnos en ese ciudadano espectador, del que nos hablaba en su día Chomsky, ¿no? Y ya volvemos a colocarnos en nuestro sitio, ¿no? Entonces, también tiene sus riesgos esta forma de la política moderna, de la política posmoderna. Y bueno, ya para acabar, también quería soltaros un elemento de provocación, ¿no? En estas últimas semanas, trabajando un poco con el tema de las series cinematográficas, que me interesa mucho, porque a los jóvenes les fascina, ¿no?, lo de las series de televisión. Y la mayor parte de las series de televisión lo que presentan es a verdaderos sociópatas. Es decir, ¿qué son los Simpson? Los Simpson son gente que en realidad... no respetan las normas, se saltan las normas, hacen barbaridades, pero la gente y los jóvenes se sienten muy identificados con esto, ¿no? O con Los Soprano o con House of Cards, ¿no? Que también hay un personaje. Entonces, y estos son, pues eso, verdaderos sociópatas, ¿no? Y la gente, sin embargo, los da un valor y se identifica con ellos, ¿no?
yo decía, joder, es que los políticos actuales están actuando como verdaderos sociópatas. Dice, son vendedores de productos y al mismo tiempo se ofrecen para el consumo y disfrute del votante espectador. Instrumentalizan y son instrumentalizados. Cuando Pablo Iglesias generó toda esa campaña promocional de la serie Juego de Tronos, lo que estaba trasladando a sus potenciales votantes era un mensaje de un auténtico sociópata. Ganar o morir. Pero ¿qué mensaje es eso para alguien que se va a dedicar a la política y al bien común, ¿no? El sociópata es aquel que no tiene apego a sus propias normas morales, que utiliza los principios como meros instrumentos para cumplir sus deseos. Sin duda, propuesta como un paradigma de ficción, esa actitud queda fuera de la condena social y puede ser vista como una proyección inocua de nuestros deseos inconfesables, ¿no? Adam Kosko, que trabaja sobre el tema de los sociópatas de ficción, nos dice que el triunfo de estas series, como Los Simpsons, Los Sopranos, está relacionada con el desmoronamiento de una sociedad en la que imperan los caraduras que se saltan las normas, que se aprovechan de nuestro rechazo a la violencia evidente, pero al mismo tiempo que rechazamos estas actitudes, sentimos una gran admiración por ellas. Nos gustaría ser como ese tipo que es más listo, que se salta la cola, que no tiene ningún problema, que se viste como quiere, o que siendo joven y sin experiencia y puede llegar a ser presidente de gobierno, ¿no? Digo, muchos jóvenes se pueden sentir en esa historia, ¿no? Pero pasar de la ficción a la realidad no es un camino aceptable para todos, y menos para una sociedad cuyas fuerzas centrípetas siguen siendo muy grandes. Dentro de ese espectro de la sociopatía, nos decía Kotzko, que hay un margen amplio entre el arribista egoísta y el abnegado justiciero, y que entre medias están los maquinadores de distinto pelaje. La realidad está más determinada por los intereses económicos y las lógicas que operan en ellos, de modo que más allá de las intenciones de los políticos y los partidos, de los espectadores, de los clientes, de los votantes, está el cálculo de probabilidades y la aspiración suprema al equilibrio económico que garantice los beneficios, de modo que, en última instancia, las demoliciones del sistema político que nos plantean los medios suelen ser demoliciones controladas. El político sociópata muchas veces acaba siendo víctima de los medios de los que se sirve para sus objetivos, los medios de comunicación de masas. Así que no está tan claro que los medios aquí simplemente puedan ser utilizados por estas maquinaciones o estos personajes, ¿no? Y bueno, esta vez ya sí, para terminar, y esto lo dejo para el debate, solo voy a apuntar que, a pesar de este panorama que puede parecer desolador, lo que yo intento es trabajar sobre un diagnóstico de cuáles son las condiciones en las que nos estamos moviendo. Si no conocemos, si no somos capaces de diagnosticar qué es lo que ha pasado con la política, no podemos generar instrumentos para revertir todos estos procesos. O, a lo mejor, no revertirlos. A lo mejor, como decía Walter Benjamin en su día, quizá la revolución sea el freno de mano que ponemos para que esto no vaya evocado hacia la barbarie. Así que dejo para el debate y para todos vosotros cómo rescatar la política más allá de lo que se ha convertido la política en este momento, que es una mercancía. Gracias.